en el armado de la mesa local de Juntos por el Cambio, el PRO es tiene que tener un rol fundamental, porque nuestros dirigentes y creadores y mentores de Juntos por el Cambio han sido del PRO, como Mauricio y María Eugenia, pero también teniendo en cuenta que hay que conformar una mesa con un pie de igualdad, ¿no? Nadie tiene que estar por encima de nadie, ni nadie tiene que estar por debajo de nadie. Creo que cuando uno se conforma una mesa de intercambio de políticas, es esto que te decía recién, buscar las coincidencias para generar un fortalecimiento de un espacio y de una construcción política opositora a lo que hay. No de venir a querer conducir o manejar o poner o imponer. Eso no sería una mesa, eso sería una cuestión piramidal, que no es lo que buscamos desde el PRO. Lo señalás en función de los otros actores políticos, particularmente sí. de alguno de ellos. Y particularmente es lo que está intentando, queriendo hacer el radicalismo, teniendo en cuenta de conformar una mesa en la que tenemos que llevar determinada función con respecto a posicionar el radicalismo, cuando lo cierto también es que el radicalismo ha perdido las internas del 2015 a la fecha. Entonces, en posición de mejor o peor, nadie está por encima o por debajo de nadie, como te decía recién. En una mesa uno se sienta, encuentra en esto, nos podemos poner de acuerdo, y hay en cuestiones en las que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. ¿Cómo van a compatibilizar esas diferencias? Y yo creo que uno la tiene que hacer a través del diálogo, sabiendo que, por ejemplo, desde el PRO tenemos en claro que las obras de infraestructura y de gestión que sean para los vecinos, que lleve adelante la gestión de Arturo Rojas, no es algo a lo que nos vamos a oponer ni obstaculizar, como pasó, por ejemplo, con la venta del casino. Entonces, a medida que uno tenga en claro que hay cuestiones en las que no va a coincidir, bueno, ojalá sean mucho más las que podemos coincidir que las que no.